La Semana Europea del Deporte comenzó con la visita de la campeona olímpica Ruth Beitia. De la mano del director general de deportes del CSD, Oscar Greifenheim, visitó cada una de las actividades que se realizaron a lo largo de la mañana y tuvo unas bonitas palabras para animar a los padres a concienciar a los hijos. Y sobre todo que os empapéis los peques del deporte, porque es fundamental compaginarlo con vuestra vida, con vuestra vida en el cole, con vuestra vida pues con la familia. Durante la tarde no faltaron a la cita deportistas de la talla de Joel González, embajador de la primera edición. Bueno, creo que es una iniciativa muy importante y valiosa, sobre todo porque en el mundo en el que estamos hoy en día pues hay que moverse, hay que tener ámbitos de vida saludable y al final creo que si desde aquí podemos dar un apoyo para que la gente se mueva, pues es muy positivo. Este año su relevo lo ha cogido el equipo nacional de gimnasia rítmica, plata en Río 2016. Bueno, la verdad es que es un orgullo que seamos las embajadoras de esta edición de la Semana Europea y la verdad es que también nos hace mucha ilusión que haya venido tanta gente a verlo y a disfrutarlo. También se sumó a la iniciativa David Albelda. Bueno, yo creo que es muy importante cualquier proyecto como es este, ¿no? De fomentar el deporte entre la sociedad, entre la gente, que vean los beneficios de practicar deporte. Al final esto no es más que, ya ves, abrir en la misma calle el deporte a la gente para que vean que practicarlo es bueno, que por la salud, y también incluso llega un momento que para los nanos el deporte educa, el tema de la disciplina, el tema de trabajo en equipo. Yo creo que es una idea magnífica y yo creo que va cada año cogiendo fuerza. Pero la inauguración oficial no fue hasta la noche, donde bailes y exhibiciones tuvieron lugar y amenizaron una estupenda velada, que contó con una magnífica sorpresa, la presencia de otra campeona olímpica, Carolina Marín, que vino muy bien acompañada. Bueno, pues todavía una le cuesta aún creer la medalla que he conseguido, pero sobre todo al final lo más importante es todo el esfuerzo y todo lo que hemos tenido que hacer para poder conseguir esta medalla. Y la verdad que, bueno, pues un lujo para mí el poder enseñarosla hoy en día. Greifenheim puso el broche final invitando a todos a tener una vida saludable. Para nosotros sí que es muy importante realizar actividades que ayuden a fomentar el deporte. Por eso consideramos que la práctica del deporte es un elemento esencial en cualquier sociedad desarrollada.